nosotros tenemos que estar ahí para dar certezas, ¿no?, de que hay un cambio y de que ese cambio es posible y sostenible en el tiempo, y que claramente Juntos por Entre Ríos es la única fuerza que puede llevar adelante esa transformación. Pero además de la unidad que se ve y lo mostramos en el 21 y lo vamos a seguir mostrando, estamos más sólidos y unidos que nunca. A la gente le tenemos que explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes vamos a llevar adelante el desafío de transformar. La gente está viviendo un momento de mucha angustia, de enorme incertidumbre, una inflación que no se veía desde la década del 80, un parate en la economía, el campo está sufriendo también como hace mucho no sufre. Nosotros tenemos que estar ahí para dar certezas, ¿no?, de que hay un cambio y de que ese cambio es posible y sostenible en el tiempo, y que claramente Juntos por Entre Ríos es la única fuerza que puede llevar adelante esa transformación que nos pide a gritos la ciudadanía entrerriana. Y bueno, eso es lo que tenemos la oportunidad de hacer en estos próximos 50 días de campaña. Lo que quedó de las PASO establecido con mucha claridad es que más de dos terceras partes de los entrerrianos quiere otra cosa. Se cansó de ver siempre a los mismos, se cansó de ver, si no son ellos, son los familiares, los amigos, se cansó de la colonización del Estado, se cansó de ver a punteros políticos ocupando cargos de enorme sensibilidad para la gente, como la educación, como la salud, como la seguridad. Todos los cargos tienen que ser por concurso, tienen que estar los mejores al frente del Estado y de los lugares que más impactan después en la calidad de vida de la gente. Tenemos que terminar con los privilegios, y eso es algo que vamos a poder empezar a hacer el 10 de diciembre si la gente finalmente decide apostar por algo distinto después de larguísimos 20 años del mismo signo político gobernando la provincia.